Gloria a Srila Prabhupada. Es un arreglo divino de Krishna que Prabhupada viniera al occidente y ayudara a tantas personas, miles, millones de personas a acercarse más a Krishna, a Dios. Yo soy una de tantas insignificantes personas que tuvieron la gran fortuna de recibir la misericordia de Srila Prabhupada. Entonces, por esa razón, les voy a compartir cómo fue que conocí el movimiento de conciencia de Krishna y cómo eventualmente fui aceptado por Srila Prabhupada como su discípulo. Srila Prabhupada recibió la orden de su maestro espiritual de venir al mundo occidental a predicar conciencia de Krishna. Y había una profecía que el astrólogo dijo cuando Srila Prabhupada nació. El astrólogo había predicho que este niño a la edad de 70 años va a cruzar el océano y va a abrir 108 templos, ¿no? Entonces, el padre de Prabhupada, que es un devoto puro, de Señor Chaitanya y de Krishna, estaba en éxtasis y no podía parar de estar tan feliz, ¿no? Entonces, por esa razón, él quiso que Prabhupada aprendiera a tocar la mirdanga desde los 5 años. Y la mamá no estaba muy convencida, estaba muy pequeño, deja que crezca un poco más. No, es bueno que aprenda. Tenía un profesor que le enseñó a tocar mirdanga muy, muy bien, ¿no? También en el primer encuentro con su maestro espiritual, Srila Prabhupada recibió la instrucción de predicar en el mundo entero conciencia de Krishna, ¿no? En el mundo occidental. Eso fue un indicio también. Y luego, cuando Srila Prabhupada dijo, me hubiera unido de inmediato, pero como tenía familia y su esposa estaba esperando niño, obviamente no hubiera sido justo o correcto hacerlo en ese momento. Pero Prabhupada se preparó toda la vida para venir al mundo occidental y cumplir el deseo de su maestro espiritual, ¿no? Y del señor Chaitanya, porque el señor Chaitanya hizo una predicción que en el futuro mi nombre será escuchado en cada pueblo y aldea del mundo, ¿no? De la tierra, del planeta. Entonces, también cuando Srila Prabhupada ayudó a sus hermanos espirituales a abrir un templo en Mumbai, colectó fondos de gente que él conocía, presentó a los sannyasis, a personas que podían ayudar y colectaron suficiente fondo a través de programas en casa de las personas. Y cuando finalmente se abrió el templo y las deidades iban a ser instaladas, vino Srila Bhaktisiddhanta a la ceremonia a inaugurar las deidades y Bhaktisaranga Goswami, el discípulo sannyasi que estaba a cargo del templo, le dijo a su maestro espiritual, Abhay Charan Prabhu debería ser el presidente del templo, ya que si no fuera por él no hubiéramos podido haber abierto este templo. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le dijo, no, por ahora es mejor que él esté aparte de ustedes, ¿no? Vendrá el momento en que él hará todo él solo.
Entonces, cuando Bhaktisaranga se lo dijo a Prabhupada, Prabhupada estaba. Y justo antes de partir su maestro espiritual, él le escribió una carta a su maestro preguntándole cómo podría él servirlo. Y entonces Prabhupada preguntó, ¿cómo yo puedo servirlo? Ya que yo soy grihasta y no puedo estar con usted todo el tiempo, no puedo servirlo personalmente. Y la respuesta llegó 2 semanas antes de la partida de su maestro espiritual, diciéndole que si puedes predicar en el mundo occidental, los países de habla inglesa, eso sería muy bueno para la gente. Entonces, por esa razón, Srila Prabhupada decidió, o sea, se entusiasmó más todavía de que tenía que hacer, ¿no? Y su maestro espiritual apareció en su sueño 3 oportunidades cuando ya estaba ya mayor, tenía los hijos grandes, obviamente. Su maestro espiritual le instruyó que tomara la orden de sannyas. Y bueno, para no alargar el pasatiempo, la historia, Prabhupada lo hizo y se preparó. Después de imprimir su primer canto del Srimad Bhagavatam, se preparó para venir a traerlo al occidente y empezar su movimiento. Entonces, muy importante, ¿no?, entender cómo Krishna tenía su plan para Srila Prabhupada y también para todos nosotros que vinimos al movimiento de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, es un plan divino de Krishna mismo, ¿no? Incluso uno de sus hermanos espirituales más prominente, Srila Sridhar Maharaj, Prabhupada dijo que era su Shiksha Guru, dijo que Srila Prabhupada era Saktyavesh Avatar, o sea, que había sido apoderado para dar la conciencia de Krishna al mundo occidental, ¿no? Recibió un apoderamiento de Krishna mismo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a mi experiencia, yo estaba buscando un maestro espiritual, para serles honesto. O sea, algunos de mis amigos me trataban de convencer, no, que Seibaba, no, que Guru Maharaji, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes no saben quién es Guru Maharaji. Era un hindú que se vestía de Krishna y decía que él era Krishna, ¿no? Y se subía a un escenario vestido de Krishna y con una manguera mojaba a todos los seguidores, ¿no? Y que les daba el néctar y no sé qué historia, una invención que él inventó ahí. Y este personaje se peleó en la corte en la India con su hermano, ¿cuál de los dos era Krishna? Entonces, finalmente llegaron a un acuerdo que uno era Krishna y el otro era Balaram, y la mamá era madre de Yashoda. Pura especulación, ¿no? Impersonalista. Claro, ese movimiento desapareció hace muchos años, pero en su época era popular, en los años 70. Pero ninguno me atrajo de esas personas, en lo más mínimo. Pero cuando leí los libros de Prabhupada, ahí me di cuenta que este es un maestro espiritual verdadero, genuino. Sobre todo el libro Sri Sopanishad, ese libro, bueno, en esa época no había muchos libros en español, la verdad, ni Bhagavad Gita, ni Bhagavatam. Solo había uno o dos libros pequeños y el Sri Sopanishad, eso era todo. Pero un amigo me regaló un libro pequeño y me interesó, pero después cuando leí el Sri Sopanishad me terminó de convencer del todo, ¿no? Y Prabhupada me derrotó todas mis ideas impersonalistas, ¿no?, de que todos somos Dios, porque yo hacía yoga, era vegetariano, y tenía esas ideas, ¿no?, de que todo es Dios. Prabhupada decía
Krishna, Dios es todo, pero todo no es Dios, todo no es Krishna. En el sentido que hay una diferencia y unidad simultánea absoluta entre Krishna y sus energías. O sea, somos parte de Krishna, pero nunca vamos a ser nosotros mismos Dios. Cuando Prabhupada fue a Venezuela, habló con varios grupos. Uno de esos grupos era un grupo de yoga y otro grupo de metafísica. Cuando llegó el grupo de yoga, el profesor, el que dirigía el grupo, era mexicano, y conversó con Srila Prabhupada con un traductor. Y Prabhupada le preguntó que si creía en Dios. Y el profesor dijo, sí, por supuesto. Pero Dios no puede tener nombre ni forma porque sería una limitación. Y Prabhupada le preguntó, ¿pero usted cree que Dios sí creó el universo? Sí, sí, por supuesto. Entonces, nosotros con nuestro pequeño cerebro hemos fabricado este avión 747 para 500 pasajeros, quizás 100, 200 de esos aviones, con nuestro limitado cerebro, pero Dios con su cerebro ilimitado ha creado millones de planetas que flotan en el espacio. ¿Usted acepta eso? Y el profesor dijo, maestro, ¿me quiere decir que Dios tiene cerebro? Y Prabhupada le dijo, sí, gracias por confirmarlo. Cerebro quiere decir que es una persona. Dios es una persona suprema, no como nosotros. A rato llegó la profesora, la escritora Connie Méndez, la líder del grupo Metafísica, y ella participó de la conversación. Cuando el yogui le preguntó a Prabhupada, maestro, yo soy casado, tengo familia y tengo muchas responsabilidades. ¿Cómo hago para practicar vida espiritual? Y Prabhupada sonrió y le dijo, haz como los devotos, canta Hare Krishna. Y el profesor dijo, no sé cómo se canta, ¿me puede por favor enseñar? Y Prabhupada le enseñó el mantra Hare Krishna, lo hizo repetirlo, lo escribió, o Prabhupada mismo se lo enseñó, ¿no? Y en ese momento, la metafísica Connie Méndez levantó la mano y le dijo a Prabhupada, a mí me parece que esa repetición del mantra Hare Krishna es como algunas tribus africanas que repiten cosas y, ¿no? Y entran en un estado de autohipnosis. Prabhupada le dijo, esa es su opinión. Usted no es una autoridad, la autoridad es Krishna. Y él dice en el Bhagavad Gita, Satatam Kirtayan Tomam, mis devotos siempre cantan mis glorias. ¿No? Ella argumentó, bueno, para nosotros en el mundo occidental, la autoridad es Saint Germain. Es un filósofo francés, poco conocido. Y ella dijo, según él, el nombre de Dios que tenemos que cantar es Yo Soy. Prabhupada dijo, Yo Soy no es un nombre, ¿no? Alá, Jehová, Adonai, Cristo son nombres, pero Yo Soy no es un nombre. Ella dijo, bueno, es que en la Biblia, cuando le preguntaron a Dios quién era, él dijo, Yo Soy el que soy. Prabhupada, yo no estoy familiarizado con esa parte de la Biblia. ¿Alguno de ustedes la ha leído? Y un discípulo, sí, Prabhupada, yo lo leí. Fue cuando Dios envió a Moisés a salvar su gente de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le preguntó a Dios, y si la gente me pregunta quién me envió, ¿qué les digo? Y Dios le respondió, dile que yo soy el que soy. Prabhupada, Dios está bien, Dios puede decir yo soy y nosotros podemos decir yo soy. Pero el yo soy nuestro y el yo soy de Dios no están al mismo nivel. Si el jefe de una empresa dice yo soy y su empleado dice yo soy, no están al mismo nivel ambos yo soy.
Connie Mendy dio, argumentó, bueno, en esencia todos somos iguales. Prabhupada dijo, iguales quiere decir que todos somos espíritus. Sí, somos todos espíritus. Y Dios es espíritu también, pero Él es el espíritu supremo. Nosotros somos el espíritu pequeño. En la misma Biblia se dice que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero si usted tiene hambre, dice, hágase el chapati, el pan. No hay ningún chapati. Tiene que sudar para conseguirlo. Así que sí hay una diferencia entre tú y Dios. Y ella argumentó, bueno, sí, pero estamos evolucionando. Algún día llegaremos a ser Dios. Prabhupada le dijo, no existe tal evolución. La parte siempre es la parte y el todo siempre es el todo. La parte nunca se puede convertir en el todo. Entonces ella se desanimó un poco. Ay, maestro, nunca vamos a ser uno con el todo. Prabhupada le explicó, ya estamos en el todo, ¿no? Pero no somos el todo. Así como un tornillo en una máquina es parte de la máquina. Pero el tornillo es uno con la máquina, pero no es toda la máquina, es parte de ella. ¿Entiendes? ¿Estás de acuerdo? Y ella dijo, sí, maestro, está bien, estoy, acepto, somos parte de Dios. Prabhupada dijo, muy bien, traigan el prasado. Entonces, ahí terminó la conversación. Prabhupada insistía hasta que no entendían o aceptaban lo que le explicaba, no terminaba con el argumento. Luego uno de los seguidores de ella hizo una pregunta a Prabhupada, maestro, ¿por qué estamos sufriendo? Y Prabhupada le dijo, estamos sufriendo porque tenemos cuerpos materiales que están sujetos a enfermarnos, envejecer y morirnos. Si queremos ser felices para siempre, tenemos que adquirir un cuerpo espiritual. Y a través del proceso del Bhakti Yoga se puede lograr esa meta suprema de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo leí el Sri Upanishad y le agradecí a Dios, a Krishna, ¿no? Gracias por revelarme quién es mi maestro espiritual. Lo acepté en mi corazón a Srila Prabhupada en ese momento. Y les cuento cómo empecé a, cómo conocí el templo y los devotos primero. Yo practicaba yoga con un amigo y él me invitó a visitar un centro de yoga en Bogotá. Eso estamos hablando de 1970 y finales del 73, más o menos. Bueno, entonces fuimos al centro de yoga. Yo me acuerdo que una vez le pregunté al profesor de yoga que no se habla mucho de Dios en el Hatha Yoga. O sea, yo quiero conocer a Dios porque decían que Dios es una energía que está en todas partes. Pero yo quiero conocer a Dios personalmente. Y él me dijo, bueno, el yoga te introduce a todos los demás procesos de yoga. Y hay un yoga que es el Bhakti Yoga, que es, se trata de la devoción, el amor a Dios. Vale, me interesa eso. Y bueno, ya lo conocerás. Y efectivamente, ¿no? Después que terminó la inauguración del centro de yoga en Bogotá, fuimos al restaurante vegetariano de ellos. Y mientras conversábamos, le dije al amigo, se me ocurrió una idea, me dijo, compártela, ¿qué se te ocurrió? Le dije, mira, ves por la ventana ese edificio grande gris, eso lo hizo el hombre. Y ves las rosas fragantes que están en la mesa, esas las hizo Dios. Si Dios puede hacer cosas tan bonitas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Pero qué lástima que no lo conozco todavía. Pero te prometo que el día que lo llegue a conocer, le voy a entregar mi vida. Y el amigo me dijo, está muy bonito el pensamiento, tómatela por favor con calma, ¿no?
Entonces, bueno, regresamos a Venezuela y con otro amigo fui a visitar otros amigos en la capital, en Caracas. Yo vivía en otra ciudad a 2 horas, en Ciudad Maracay. Y entonces, caminando la avenida, nos encontramos con un devoto vestido de color naranja y tenía un turbante. No estaba iniciado, era nuevo, Bhakta. Y conversamos con él y nos invitó al templo. Nos dijo, los domingos tenemos charlas de Bhagavad Gita y hay cena vegetariana y cantamos, bailamos para Dios, para Krishna, por favor venga. A alguien nos interesaría conocer mucho, la verdad, y fuimos. Y cuando entré al templo primera vez, les hice una pregunta a los devotos. Para ustedes, ¿qué forma tiene Dios? Y me dijeron, me mostraron un cuadro muy bonito, un óleo grande de Radha y Krishna. Este es Dios, aquí está Dios, este es Dios. Yo miré el cuadro y pensé, ¿y por qué no? Sí puede ser, se ve muy bonito, muy hermoso, ¿no? Y se veía a Radha y Krishna con una vaca bonita, blanquita detrás, los pavos reales, el río Yamuna con flores de loto, la naturaleza, muy hermoso el cuadro. Y yo pensé, todas las religiones del mundo están buscando a Dios y los Hare Krishnas son tan valientes que ponen su cuadro en la pared de su templo. Eso está muy, muy revolucionario. Quiero saber más de esto. Y así fue como empecé a visitar el templo y a conversar con los devotos. Una mañana fui a Mangalarti y me regalaron una yapa y empecé a cantar yapa, ¿no? Y en cuestión de poco tiempo empecé a cantar 16 rondas, cuestión de pocas semanas. Entonces, cada vez me convencía más, ¿no? Y decidí hacerme un retiro espiritual por mi cuenta. Me fui a una playa solitaria con una carpa que me llevé de mi casa. Estaba leyendo el Sri Upanishad y solamente comía frutas y agua de coco. Y había leído en el libro que hay que ofrecer la comida, así que yo así, sin saber mantras ni nada, solamente le pedí a Krishna que por favor acepte estas frutas, ¿no? Y después de 2 semanas tuve una experiencia muy bonita cantando el Mahamantra y leyendo el libro. Apareció Maya en la playa, un amigo muy cercano, muy conocido, se llamaba Elmer. Vino con 2 chicas jóvenes. Me dijo, qué bueno que te encontramos porque estamos buscando dónde quedarnos y esta carpa está bien grande, ahí cabemos los 4, no te preocupes, son 2 para 2. Yo ya sabía lo que era Maya, después de leer todo el libro y cantar el Mahamantra, le mentí al amigo, le dije, no, lo siento mucho, Elmer, esta carpa no es mía, la tengo que devolver hoy mismo, me tengo que ir y empecé a desmantelar la carpa. Mi amigo no se lo creía. Digo, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¿Vas a perder esta oportunidad? Vamos a disfrutar. No, me tengo que ir y me fui. Entonces, bueno, llegué a mi casa, estaban de vacaciones. Me quedé un día, canté 8 horas rondas sin parar. Y tuve una experiencia muy, muy extática, muy hermosa. Se me reveló Krishna, pues, en pocas palabras, en su nombre, en su santo nombre. Estaba completamente convencido de que quería ir al templo y hacerme monje, ¿no? Devoto. Cuando vinieron mis padres de regreso, les di la buena noticia. Mañana me voy al templo y hacerme monje Hare Krishna. Claro que no les cayó muy bien la noticia. Me dijeron, mi mamá estaba llorando, no te vayas, favorito, y mi papá trató de sobornarme, bueno, te voy a comprar un carro del año, siempre me pides el auto prestado para pasear con tus amigos, te regalo un carro, quédate en casa, no inventes más cosas, no le des dolor a tu mamá. Y yo le dije a los dos, miren,
ustedes mismos me contaron a mí que cuando antes de yo nacer, ustedes tuvieron 3 hijos y los 3 hijos murieron por enfermedades al poco tiempo de nacer, como 1 año, 2 años, y ustedes estaban muy, muy dolidos, muy consternados y se fueron a una iglesia católica, eran católicos, aunque vivían en Siria, ¿no? Es un país mayormente musulmán. Hay una minoría, como el 10% de cristianos. Entonces, ustedes me contaron que le oraron a Dios que si el próximo hijo se salva de la muerte, lo iban a ofrecer al servicio de Dios y lo iban a vestir de monje, ¿no? De San Antonio, por 3 años. Así que yo tengo fotos vestido de monje con ese traje marrón con el lazo blanco en la cintura como monje. Bueno, entonces le dije, ustedes deberían estar felices porque los voy a ayudar a cumplir su promesa. Y le dijeron, bueno, es que nosotros nos referíamos al Dios cristiano, no al Dios hindú. Le dije, pues hubieran sido más específicos, ¿no? Porque Dios es uno solo, no hay un Dios cristiano, otro musulmán, otro hebreo, no, es uno solo. No se preocupen, yo voy a ir a conocer. Y si no me gusta, me regreso. Ah, bueno, si es así, regresa pronto. Le dije, no, lo dije solamente, yo lo dije solamente para calmarlo, ¿no? No tenía intención de volver. Estaba completamente convencido de la conciencia de Krishna. Y cuando llegué al templo me recibió Javidas, ¿no? El músico famoso Ilan Chester. Ya nos conocíamos, por supuesto, y venía yo con mi maleta, le dije, vengo a entregarme al templo, y me sonrió y me dio la bienvenida y me miró y dijo, tú como que estás en éxtasis, tienes los ojos muy achinados. Entonces, bueno, me introdujo al presidente del templo, que se llamaba Pramana, y bueno, me dieron la bienvenida, ya me conocían todos hace varios meses. Y la primera noche que me quedé en el templo tuve un sueño, cuando vi muchos devotos bailando, cantando en el kirtan, y de repente un joven muy hermoso, dorado, estaba llorando, riendo en el kirtan, rodaba en el piso. Y lloraba, salpicaba a la gente con sus lágrimas. Yo me desperté muy contento y se lo conté a los devotos. Dijeron, oh, soñaste con el señor Chaitanya. Le dije, sí, leí el nombre del señor Chaitanya en el libro, pero no sé quién es, ¿me pueden explicar? Entonces me explicaron quién es el señor Chaitanya y la profecía que hizo. Bueno, fue muy, muy hermoso todo, ¿no? Y a la mañana siguiente me dieron un bolso con revista, dieron a Sankirtan. Me enseñaron a ponerme el doti. No había programa de Bhakta, apenas llegando a Sankirtan. Bueno, entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, en el 74 oímos hablar de que Prabhupada iba a venir a Venezuela. Pero algo pasó, se enfermó, no pudo venir. Y después, finalmente, se concretó de que Prabhupada iba a venir a Venezuela en febrero del 75, ¿no? Yo ya tenía casi 1 año viviendo en el templo. Y el presidente del templo mío quería recomendarme para ser iniciado cuando Prabhupada viniera. Así que estaba de lo más contento para ver a Prabhupada, algunos para ser iniciados con él también. De Argentina, de Brasil, de República Dominicana, Puerto Rico, México, varios países, ¿no? Y entonces el templo estaba lleno, estábamos como 60 personas en el templo, y algunos dormían en la azotea del templo, no había mucho lugar, algunos en las camionetas. Total que cuando finalmente Srila Prabhupada llegó, fue el 18 de febrero de 1975. ¿No? Era el día de aparición de Advaita Acharya. Yo escribí un libro acerca de la visita de Prabhupada a Venezuela. Aquí se los muestro.
Shrila Prabhupada en Venezuela. ¿Ah? Bueno, algunos de ustedes me imagino que tendrán el libro, otros no. Lo tengo en digital también para los que quieran tenerlo, se los puedo compartir. De hecho, en mi página de Facebook, Bhaktisundar Goswami Maharaj, está para bajar gratuitamente. Tanto este libro como el otro, recordatorio para momentos difíciles. Entonces, bueno, en este libro, le voy a explicar cómo se me ocurrió escribir este libro. Yo estaba dando una conferencia en la Universidad de Monterrey, y uno de los estudiantes me preguntó acerca de Srila Prabhupada, si Prabhupada había ido a Venezuela, y le conté que sí, algunas anécdotas, y esa noche tuve un sueño con Prabhupada en el parque en Venezuela, Parque del Este, y una voz del cielo me dijo que tenía que escribir un libro acerca de la visita de Prabhupada a Venezuela. Y se lo mencioné a algunos hermanos espirituales y me animaron, sí, sí, tienes que hacerlo ya que recibiste la instrucción en el sueño. Y bueno, y así fue como empecé a entrevistar a los devotos para el libro y tomó algunos pocos años, pero gracias a Krishna se pudo realizar el sueño, ¿no? De ofrecer este servicio a Srila Prabhupada y a la comunidad de Vaishnavas. Bueno, entonces cuando Srila Prabhupada llegó, era de noche. Los devotos estábamos esperando en el templo haciendo kirtan. Uno de los brahmacharis más jóvenes, se llamaba Vanasanchari, estaba en la azotea del templo con una caracola. Y empezó a tocar la caracola, dando a entender que el auto Srila Prabhupada venía subiendo la colina, porque el templo estaba en una colina y de la azotea se veían los autos que subían. Entonces él vio el auto donde venía Prabhupada. Fue un Mercedes Benz que rentamos solo para el uso exclusivo de Prabhupada. Me acuerdo que Viraj, el presidente del templo, bueno, fue presidente del templo, pero cuando Prabhupada vino a Venezuela, era Pramana el presidente del templo. Entonces Viraj había untado aceite de sándalo en el asiento trasero. Él había traído de la India ese aceite puro de sándalo para que Prabhupada estuviera perfumado en el camino. Cuando Prabhupada llegó al aeropuerto, permitieron a los devotos llegar hasta la escalera del avión, así era antes, ¿no? Y recibir a Prabhupada con una guirnalda. Y uno de los devotos, su padre trabajaba en el aeropuerto y convenció al director del aeropuerto que Prabhupada era una personalidad muy importante y que tenía que darle una bienvenida de VIP especial. Y el presidente del aeropuerto aceptó. Prabhupada no tuvo que pasar por migración ni nada. Más bien lo llevaron a una sala para visitantes y ilustres, ¿no? Y de ahí con escolta de dos motorizados, policía motorizado acompañando el auto. Eso fue muy, muy bueno. Entonces, bueno, cuando Prabhupada llegó, todos salimos, cuando escuchamos la caracola, salimos afuera y el kirtan continuaba con más entusiasmo. Los otros estaban saltando de la alegría. Y cuando Prabhupada abrió la puerta y salió del auto, dimos todo reverencia, caímos como varas al suelo, dandavats. Muy felices y todo el mundo nervioso corriendo, buscando guirnalda, buscando cosas. Un grupo de devotos y devotas en la azotea, en el techo del templo, estaban tirando pétalos sobre Prabhupada de rosas. Y un devoto, Panindra, estaba tirando pétalos delante de los pies de Prabhupada para que Prabhupada caminara sobre una alfombra de rosa. Y entró al templo, todos detrás, en éxtasis, felices. Prabhupada vio las deidades de Gaura Nithai, se tiró dandavat frente a las deidades, ¿no? Y luego se sentó en su vyasasan frente a las deidades de Gaura Nithai. Y el kirtan seguía a todo dar. Y uno de los devotos, Javi Das, le pidieron que le hiciera la abhisheka, lavarle los pies a Prabhupada. Él nunca lo había hecho en su vida. Había sustancias como yogur, miel, ghee, ¿no? Agua de rosa, etc. Y él pensó
que Prabhupada venía muy lejos. De hecho, Prabhupada venía desde México, un vuelo más, como 5 horas más o menos. Y Javi Prabhu pensó que Prabhupada está cansado, mejor le doy un masaje en el pie. Entonces hizo todos los ingredientes y se la puso en el pie a Prabhupada hasta la rodilla y le está dando masaje. Los devotos que vinieron con Prabhupada vieron esto, le dijeron: Javi, eso no se hace así. Y él todo nervioso miró a Prabhupada hacia arriba y Prabhupada le dijo: go on, go on, sigue adelante. Y así todo nervioso, quería llamar a Tamoja para que, otro devoto, para que lo ayude a lavar el otro pie. Pero pues no, tú termina, está bien. Así que, y mientras tanto todos estábamos bailando en el kirtan, delante de Prabhupada. Prabhupada nos estaba mirando uno a uno, ¿no? Con su misericordiosa mirada. Y en un momento posó su mirada sobre mí. Yo nunca había puesto una persona, no había visto nunca una persona con una mirada tan limpia, tan pura, tan compasiva. Era como si fuera una ventana, sus ojos como una ventana al mundo espiritual, ¿no? Yo sentí como que Prabhupada venía de Brindavan a rescatarnos a todos de la ignorancia en que estábamos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy intensa, muy bonita, ¿no? Yo sentí como si el templo estuviera flotando en el aire debido a la presencia divina trascendental de Srila Prabhupada, ¿no? Y entonces Javidas agarró la vasija con el charanamrita, que lavó los pies de Prabhupada, empezó a salpicar a todos. Y eso era miel y yogur y leche y todo eso. Pero a nadie le importó, todos estábamos felices bailando delante de Prabhupada, ¿no? Y vi que Javi se guardó un vaso con el charanamrita y se lo iba a tomar. Y rápido corrí hacia él y dame aunque sea unas gotitas. Llegué a tomar una gota de charanamrita de Prabhupada. Bueno, entonces después Prabhupada dijo el premadwani y empezó a hablar. Dijo: muchas gracias por la cálida bienvenida. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y qué bueno que esta noche están con nosotros estos dos prabhus. Prabhupada señaló a Gornitai. Dijo: hay una bonita canción, ¿me pueden acompañar? Prabhupada quería cantarle una canción a Gornitai. Y sin darnos tiempo de agarrar mirdanga o cártalo, Prabhupada empezó a cantar esa famosa canción de Lochan Das Thakur, que dice: Parama Koruna Pahundui Jana Nitai Gaura Chandra Tabavatar Sarashiromani Kevala Nandakanda. La canción muy bonita dice que Gora Nitai son de lo más misericordioso, Parama Koruna, y son la joya de los Duija, de los Brahmanas, la joya de todos los avatares, porque trajeron un proceso que es simplemente jubiloso, gozoso. Kevala Anandakan, cantar, bailar, hablar de Krishna, escuchar y tomar prasad, un proceso muy gozoso. Pero apenas Srila Prabhupada dio las primeras dos palabras, Paramo Koruna, la voz se le entrecortó, no pudo seguir cantando. Se ahogó y empezó, cayó en silencio y lágrimas fluían de sus ojos. Toda la habitación quedó silencio, había más de 100 personas en la sala del templo. Y al rato Prabhupada regresó a la conciencia externa y abrió sus ojos, se le veían muy brillantes, y Prabhupada dijo: Paramo Koruna, el Señor Chaitanya es tan compasivo, porque si no hubiese venido como Krishna a matar demonios, prácticamente hablando no hubiese quedado nadie en Kali Yuga, ¿no? Porque el demonio y el devoto en Kali Yuga viven en el mismo cuerpo, o sea, la mentalidad, ¿ah?, de devoto y de demonio están en la misma persona. Y el Señor Chaitanya vino a matar la mentalidad demoníaca de la gente con el Harinam Sankirtan y con la compañía de los devotos.
Así que ustedes son muy afortunados porque recibieron la misericordia del Señor Chaitanya. Ahora tienen que hacer que otros se vuelvan afortunados también. Prabhupada nos dio la instrucción de distribuir la conciencia de Cristo profusamente. Y así Prabhupada se quedó 7 días en Venezuela. Cada día salíamos al parque a caminar con él. El primer parque fue el parque botánico cerca de la Universidad Central de Venezuela. Es un parque donde hay flores de loto, hay variedades de plantas, higuera sagrada, hay árbol bañano, etc. Pero estaba muy cerca la autopista, ¿no? Entonces Prabhupada no volvió a ese parque, lo llevamos al día siguiente a otro parque más grande, más bonito, el Parque del Este. Pero un incidente que pasó en el parque Jardín Botánico, cuando los devotos estaban pasando, compraba cerca de la cerca que separa la autopista del parque, un hombre en una motocicleta vio a Prabhupada, los devotos vestidos naranja, y gritó: ¡esos demonios! Prabhupada preguntó qué quiso decir. Y le explicamos: Prabhupada dijo, no, se equivocó, los demonios están del otro lado de la cerca, no de este lado. Prabhupada dijo, ¿a dónde van tan rápido? ¿A dónde van tan rápido? ¿Por qué no se intercambian los deberes y así se quedan donde están? No tienen que ir en dirección opuesta. Que el deber de otro se le pasa al otro y se queda donde está. Bueno, total que fue una experiencia muy bonita. Y en el Parque del Este también pasaron muchos incidentes maravillosos con Prabhupada. Recuerdo uno de ellos, estábamos caminando con Prabhupada y Prabhupada se fue por un camino donde más adelante había esos aparatos para mojar el césped, aspersores. Pero no solo mojaba el césped, mojaba también el camino. Y estábamos preocupados de que Prabhupada se podía mojar la ropa. Entonces dos brahmachari, Viraja y Pramana, corrieron a ver si podían apagar el agua, pero no había ninguna llave para apagar. Así que ellos cubrieron con sus cuerpos el aspersor, se mojaron todo para que Prabhupada pasara ileso, ¿no? Prabhupada estaba viendo todo eso y dijo, citó un verso del Bhagavad Gita, que por hacer sacrificio viene la lluvia. Y Prabhupada dijo, como no quieren hacer sacrificio, tienen que usar estos aparatos imperfectos, porque mojan el pavimento donde no hace falta. Bueno, y otras oportunidades, también una señora saludó a Prabhupada, buenos días. Y Prabhupada le contestó, no. Bueno, Prabhupada preguntó qué quería decir y le explicamos. Y el siguiente grupo de personas, Prabhupada los saludó en español, buenos días. Y ellos lo saludaron, buenos días, señor. Otra oportunidad que recuerdo es Prabhupada escuchó unos pájaros chillando y Prabhupada preguntó por qué están enojados. Un devoto le dijo, Prabhupada, que están en jaulas. Solo pájaros, no, Prabhupada, y todo un zoológico. ¿Le gustaría ir a visitar? Sí, dentro del parque. Y fuimos hasta el zoológico y Prabhupada se paró a ver a los cocodrilos. Había un estanque con agua y varios cocodrilos, dos de ellos nadando en el agua. Y nosotros nos paramos alrededor de Prabhupada para ver también. Y uno de los cocodrilos sacó su cabeza fuera del agua y miró hacia Prabhupada y abrió sus fauces así bien grandes, unos colmillos enormes. Y Prabhupada le habló al cocodrilo, le dijo, tienes muy buenos argumentos para capturar, refiriéndose a sus colmillos, pero no hay oportunidad de hacerlo. Prabhupada dijo que era un macho y dijo, uno de ustedes nos está invitando, uno de ustedes venga aquí. Prabhupada tenía sentido del humor también. Recuerdo en otra oportunidad, Prabhupada quería subirse a una réplica del barco de Cristóbal Colón que había en el parque, ¿no? Pero era muy temprano y no estaba abierto al público, ¿no? Otra oportunidad fue el abogado
Hay un abogado que se llamaba Bolívar, pero ya partió de este mundo. Pero él ayudó mucho a los devotos. Los primeros devotos que llegaron a Venezuela eran cuatro o cinco devotos. Un sannyasi que se llamaba Hanuman venía con ellos, canadiense. Él fue a la Universidad Central a hablar a los estudiantes de la conciencia de Krishna. Lo que él no sabía que la mayoría eran ateos y comunistas. Y cuando empezó a hablar de la filosofía se enojaron, ¿no? Y lo acusaron de ser agente de la CIA. Entonces querían golpearlo, querían lincharlo. Y el devoto tuvo que salir corriendo a salvar su vida. Y todo detrás de él, corriendo con palos y amenazadoramente. Y este abogado Bolívar pasaba en su auto y vio la escena, un hombre vestido de naranja corriendo por su vida. Paró el auto y lo invitó a entrar. Abrió la cajuela, lo invitó a entrar y le salvó la vida hacia el devoto. No se llama Gyata Sukriti. Sin él saberlo, hizo una actividad piadosa. Más adelante, cuando yo tenía pocos meses en el movimiento, la policía allanó el templo. No solo el nuestro, el de todos los grupos nuevos, porque habían quejas de las familias, porque algunos de esos grupos tomaban droga, tenían sexo ilícito, ¿no? Y los padres no estaban nada contentos, entonces se quejaron y decidieron investigar a todos los movimientos nuevos. Algunos venían del hinduismo, otros del cristianismo. Como los hijos de Dios, ¿no? Ese es los hijos de Dios. El fundador se llamaba David y él vivió en el templo de San Francisco como Bhakta. No le gustaron los cuatro principios y decidió hacer su propio movimiento. Entonces ahí el amor libre era amarse uno a los otros, quiere decir, ¿no? Sexo libre, sin matrimonio, para todos. Y usaban a las mujeres para reclutar nuevos adeptos, ofreciéndole vida sexual. Total, la familia estaba muy enojada con todo esto y se quejaron ante la policía. Entonces, todos los días la policía allanaba un lugar y lo que encontraban salía en la primera página de la prensa, ¿no? Muy amarillento para vender muchos diarios. Y un día, sin previo aviso, llegaron al templo Hare Krishna bien temprano en la mañana. Llegaron con sus ametralladoras y entraron al templo con botas y todo. No pudimos hacer nada para prohibirse. Registraron todo el templo, no encontraron nada. Nada anormal. Pero igual dijeron que tenían que llevarnos a la jefatura por investigación. Entonces me acuerdo que el presidente les pidió que si podían terminar su programa espiritual, porque faltaba la clase del BAB. Dijeron, está bien, tienen media hora. Entonces, le pidieron a Virabhadra Prabhu traducir el libro Krishna, porque no estaba en español, solo en inglés. Él lo traducía. Saben que antes de venir al movimiento yo estudié inglés en una academia, una escuela, como por un año y medio. Salía hablando, conversando en inglés. Bueno, eso me sirvió para traducirle a los devotos el Bhagavad Gita y por la noche el libro Krishna, y los devotos lo agradecieron mucho. Total que bueno, Virabhadra Prabhu se sentó y abrió el libro, en cualquier página al azar abrió un libro, y salió el capítulo titulado Kamsa comienza sus persecuciones, y todos nos reímos por la coincidencia, ¿no? Estábamos siendo perseguidos. Entonces, cuando terminó la lectura, nos llevaron toda la jefatura. Nos llevamos la merdanga de los cárdenas. Entonces pusimos papel periódico en el suelo de la cárcel y empezamos a hacer un kirtan. Habían otros presos en otras celdas y nos acompañaron palmoteando y con platos y cucharas también nos acompañaron. Y al mediodía llegaron devotos con prasada, que se enteraron que estábamos presos, fuimos sin desayunar.
y le pedimos que le dieran a los policías presos también y a los demás presos. Los policías estaban pidiendo disculpas, sabemos, con tantos criminales sueltos y nosotros perdiendo el tiempo con ustedes, sabemos que son buena gente, pero teníamos que obedecer órdenes superiores. En la tarde, al final de la tarde, menos el presidente, tuvo que venir su mamá a rescatarlo con un abogado porque no lo querían soltar. Toda la idea era que nos asustáramos y no regresáramos al templo, pero no, eso no sucedió. Nos decidimos más que nunca a vivir en el templo y ser monjes en el templo. Bueno, esa es parte de la anécdota que quería contarles. Entonces, como le estaba contando en el parque, una mañana Prabhupada no habló nada y todos nosotros detrás de él cantando japa. El camino de como media hora, no más, como 45 minutos, una hora. Y esa mañana Prabhupada quiso sentarse en un banquillo y los devotos le pusieron su chadar para que se siente sobre él. Y nosotros nos sentamos a sus pies y dejamos de cantar ronda para ver si nos quería dar una instrucción. Pero Prabhupada no dijo nada, solamente nos miraba uno a uno. Y algunos de nosotros sentimos que Prabhupada estaba mirando el alma, no el cuerpo, ¿no? Él veía al ser espiritual, ¿no? Como un devoto puro que era. Y después de un buen rato, Prabhupada nos dijo, tan solo canten Hare Krishna. Y todos nos reímos porque, y seguimos cantando porque habíamos parado de cantar para escuchar lo que nos iba a decir. Y nos quedamos cantando con Prabhupada un buen rato y cuando después se levantó nosotros salimos detrás de él. Y así todos los días habían anécdotas, preguntas en el parque, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una mañana Virabajo Prabhu le comentó a Prabhupada, dijo, Prabhupada, mi profesor de la universidad nos dijo que esa idea de que Dios existe la inventó el hombre porque le tiene miedo a la muerte. Y Prabhupada le dijo, dígale a su profesor que si el problema es la muerte y por eso pensamos en Dios, entonces que él resuelva el problema de la muerte y así no nos preocuparemos más por Dios. Pero que no nos pida dejar de pensar en Dios sin él primero resolver el problema de la muerte. ¿Acaso él no le tiene miedo a la muerte? ¿No? Si viene un ladrón a atracarlo, dice, sí, máteme, no tengo miedo. No, por favor, llévese todo, no me haga daño. Entonces, bueno, Prabhupada dijo, la gente piensa que si me muero en un accidente, enfermedad, eso no es bueno. Pero si me muero en la camita con mis familiares, eso es bueno. Pero cuando le decimos, tenemos un plan, una práctica para superar la muerte, no está muy interesado. Bueno, así pasaron los días de lo más estático con Srila Prabhupada. Llegó el día de la iniciación, que fue el 22 de febrero. Era un día de cada, si recuerdo. Teníamos que ayunar todo el día hasta después de la ceremonia de iniciación. Y Prabhupada decidió hacer la iniciación por la noche, porque venía más gente al programa. Entonces, no habíamos hecho mucha propaganda sobre la visita de Prabhupada porque el gobierno estaba, ¿no?, con eso de los nuevos grupos y no estaban muy favorables. Entonces, no. Aún así, mucha gente se enteró por amigos, familiares de devotos y el templo estaba lleno todos los días cuando Prabhupada daba la charla del Bhagavatam. Prabhupada dio clase de Srimad Bhagavatam por la noche. Y Bhagavad Gita la daban otros devotos por la mañana. Prabhupada daba una sola clase al día. ¿No? Entonces, en el día de la iniciación, Prabhupada iba llamando a los devotos. Recuerdo que llamó a una devota argentina. Y la pobre estaba tan nerviosa cuando se levantó, se le enredó el pie en el sari y no podía soltárselo. Y tuvo que brincar en un solo pie hasta la Vyasasana de Prabhupada. Y cuando Prabhupada le preguntó los cuatro principios, se le olvidó uno de ellos y ya estaba mirando para que los devotos le ayuden, le soplen.
Y recuerdo que Ananda Maharaj le gritó, no carne, no carne. Ah, sí, no, no carne, Prabhupada. Entonces Prabhupada le dijo, tu nombre es Nandadayini Devidas. Nandayini quiere decir aquella que da placer. La devota se sonrojó, pensó que era placer material. Pero Prabhupada la miró y le dijo, placer trascendental. Y ahí se tranquilizó la devota. Es un hombre de Harani que le da placer a Krishna. Placer trascendental espiritual. Bueno, y llamó varios devotos. Cuando me llamó a mí, yo dije bien los cuatro principios, las seis rondas, todo. Y Prabhupada me dio el nombre Jagat Chakshur Das, ¿no? Ahora me llamo Bhaktisundar Goswami, el nombre de Sanyas. De hecho, Prabhupada le cambió el nombre a varios de sus discípulos cuando le dio Sanyas. Por ejemplo, Bhaktisundar Goswami tenía otro nombre antes, que mismo Prabhupada se lo dio, pero él se lo cambió. Bueno, el asunto es que Prabhupada le explicó a la gente el significado del nombre. Él dijo, Jagat significa el mundo, el universo, y Chakshur significa el ojo. Dios es el ojo que todo lo ve. Y le explicó a la gente que donde quiera que se encuentren, siempre deben recordar que la mirada de Dios está sobre ustedes. Y luego Prabhupada se volteó a mí y señalándome con el dedo dijo, no puedes esconderte de la mirada de Dios. Todo el mundo me estaba mirando, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Yo pensé, trágame tierra. Me sentía un poco nervioso que todo el mundo me estaba mirando. Porque unos días atrás me metí a la cocina y me robé un burfi Maha Prasad y me escondí a comérmelo pensando que nadie me estaba viendo. Pero cuando Prabhupada dijo, no puedes esconderte, Prabhupada me atrapó. Entonces eso fue una experiencia muy, muy, muy bonita que tuve con Srila Prabhupada. También recuerdo que cuando Prabhupada tomaba prasada, nos poníamos fuera de la habitación en fila y el sirviente Shrutakirti nos daba un poquito de los remanentes de Prabhupada, ¿no? En la mano, un poquito así. Y un día un devoto que estaba al final de la fila se puso nervioso pensando que a lo mejor no le iba a tocar nada y se lanzó sobre el plato cayó al piso haciendo mucho ruido, ¿no? Y Prabhupada escuchó el ruido y asomó la cabeza fuera de su habitación y nos vio a todos tirados sobre el plato tratando de agarrar algo. Yo llegué a agarrar un gajo de naranja que Prabhupada había chupado y rápidamente me lo comí. Y Prabhupada sonrió y se volvió a meter a la habitación de nuevo. Así que cada día era maravilloso estar al lado de Prabhupada para estar protegido de Maya. Prabhupada tenía un aura espiritual a su alrededor, que cualquiera que se acercaba a escucharlo, a verlo, recibía una gran bendición, ¿no? Entonces, cuando llegaron momentos difíciles después de la partida de Srila Prabhupada, de este mundo mortal, yo me acordaba de esos momentos, ¿no?, eternos que viví con él, cuando lo escuché cantar Jayaradha Madhava, cuando hablaba de Krishna, de la conciencia de Krishna, las caminatas en el parque. Y eso me daba solaz de que mi relación con Prabhupada es eterna. No se termina con el fin del cuerpo físico, ¿no? Entonces, Prabhupada nos enseñó a servirlo en ausencia, ¿no?, sabiendo que estamos unidos a él a través del servicio devocional. Así que muchas gracias.